viven la película, otros la realidad. El morbo se acaba si llega la necesidad. Etiquetaron como don mi necedad, mientras peleo con Cronos en versos la inmortalidad. Pues, cantarle al recuerdo es casi suicida, y yo elegí lo fúnebre como oficio de vida. Dicen que soñar es gratis, así que empecé soñando, pero el que entiende sabe que todo se va pagando. Mi modo de vida, mi vida, mi modo, mi propia salida, mi propio tesoro, mi sal en la herida, mi verso es el todo. Pues no puedo abandonar lo que me dejó menos solo, y escribo mientras otros solo cuentan chistes. Voy con mi barco en ruinas y no me volca la marea. Y si mis versos y poesía suenan tristes, es porque quiero que mi vida ya no lo sea. Afuera veo todo el mundo peleando, y con tantas preguntas lo mismo siguen preguntando. Ni falso ni real, yo paso de esa mierda. Es más, soy mierda con tal de no estar sobre su cuerda. Sobreviviendo, güey, sobreviviendo. La muerte me conoce y conmigo está conviviendo. Sobreviviendo, siempre sobreviviendo, pero uno me lleva, por eso sigo sonriendo. Un día seré lo que quiero ser, oh, un día con la mente en alto, la congruencia seré, un día en este juego, realidad virtual, Mi modo de vida era viajar a la deriva, alejado de hipocresías y ciudades corrompidas, usando de única guía aquello que más me motiva y me funciona, más de lo que te imaginas. Y nací, tal vez fue para ser MC, si no es así, de cualquier forma estoy aquí, porque juro que no existe mejor camino a seguir que el camino que tú mismo has elegido para ti. Man, aquí no soy un maniquí. Si me insultan, pues les contesto, pero mientras no sea así, yo prefiero usar el arte para expresar un sentir. Lo que me hace sentir libre, no lo uso para reprimir. Y créeme, que estoy preparado a lo que viene. A una mente decidida, no hay duda que la gobierne. No me digan hermano, porque conozco unos cuantos que ni calzando del 8 se pondrían en mis zapatos. Y trato tanto vato sin a veces lograr nada. En esta generación la confianza es privilegiada. La misma persona que te pinta un cuento de es la misma que te ofrece la manzana envenenada. Y nada, si en mí ves contradicciones, no es una doble moral, aunque pueda parecer. Todos los escritores reflejan en sus renglones no la persona que son, sino la que quieren ser. Un día seré lo que quiero ser, un día con la mente en alto, la congruencia ser, un día en este juego, realidad virtual, un día de realidad virtual. Estoy en un círculo vicioso, vivir para tener unas monedas en el bolso, unidas sus negocios sucios y se reflejando todos los sentimientos de lo que soy, de lo que quiero, de lo que puedo ser. Y sabes si mando algo grande en tu vida, ya lo verás, no estás perdido. Tú vas de subida en este juego, cada segundo cuenta. No hay tiempo ya para dudar, todo hecho está. Disfruta y deja de pensar en este juego.